Sí, no, con todo lo que se puede decir de malo de Stalin, yo hago la separación. A mí me cae como el orto Stalin. Pero los mencheviques representaban el socialismo burgués. Y los bolches no, y los bolches no. Y No, igual Lenin, como alumno de Plejanov, supera a Plejanov. pero sin llegar a Stalin. No, ni Lenin loco. y Trotsky a los anarcos de Kronstadt, de San Petersburgo, lo hicieron mierda. A los ucranianos los hicieron mierda. Entonces, Por eso, ahí tenés una está todo bien cuestión, con la ahí tenés Revolución una cuestión. Rusa, pero bueno. No, ojo, lo que fueron los machnovistas, que eran anarcos del sector rural, Lenin no los atacó. No, pero fue Trotsky. Bueno. Claro. Lenin era la parte política y como Y que se pero hizo más me das la razón a el mí. Acá, los anarquistas boludo. marchan con los trotskistas. Ah, acá, sí, Por acá. eso No, te acá es un digo, quilombo, te vuelvo todo a el tiempo. repetir, me volvés a Ni dar más la razón. siquiera, ni siquiera los anarcos hoy en día no No, existen. y aparte, La si me experiencia decís anarquista. que plantean el anarquismo sindical como un brazo de construcción No, no, acá sólido y qué no sé yo, tiene. pero no, ni siquiera. Acá el No, anarquismo no. funciona como. No existe acá. Es un chiste, No, no existe. es un chiste, Acá el único es un anarquismo que chiste. existe es el que usa Patricia Bullrich para Sí, robar los ese bancos. será. Ahí tenés, exacto. ¿Sabés que sí? Lo único anarquista ¿Sabés que son sí? esos. Sí, y el Son Banco los. Central imprimiendo moneda, ese es el Claro. único anarquismo que hay. Sí, no, olvidá. Sí. Después. No, pero digo, no, porque dije, por ello estoy loco, pero yo te digo, camino 20 barrios de toda la capital, me siento a hablar con personas de distintas edades que piensan todas diferentes, terminamos de hablar 40 minutos, y yo, todas me dicen, tenés razón, loco. Entonces digo, pará, me está dando la razón como a los locos. Antes de despedirme, le pregunto por la duda, ¿viste? ¿Me está dando la razón como a los locos? No, Avísame y me voy a la mirá, mierda, está en todo mi bien. caso tenemos un pensamiento bastante parecido. Hola. El Finnegan's Wake de Joyce. Mirá. De Cuenco de Plata. No, no lo tengo. ¿No? No, no. Va. Gracias. Salud. Hasta luego. ¿De México? Colombiano. Ah, hiciste un acento medio. Mirá vos. Así, ¿sos paisa? Ah, no. Pero tampoco sos bogotano. Tampoco sos bogotano. Ah, mirá. Ahí está. Así que bueno, Me vamos a hizo ver un qué pasa el acento año que mexicano viene. Sí, primero, ¿no? parecido, ¿Viste? parecido. Me mandó una tonada. ¿Qué te iba a A veces decir? te bardean cuando saben que no distinguís un acento del otro, a veces te bardean. Hay una zona de Venezuela que tienen el acento muy parecido a los cubanos. Hay una zona Claro, pasa de todo. Colombia que tienen el acento muy parecido a los venezolanos. Claro. Entonces, tenés la Sí, frontera ahí. sí, sí. Y después tenés un lugar donde se parecen a los ecuatorianos los acentos, pero ya en forma Mirá. más disipada. Ahora, vos le decís paisa a uno que no es paisano, que es los paisas son de un lugar puntual De de Colombia. Colombia, exacto. Por eso le dije lo de Bogotá cuando le reconocí que era. Claro. Y lo estás insultando prácticamente. Claro, O sea, sí. Hay un documental muy gracioso que se llama La pelota letra. Si lo ves, lo hace un psicólogo colombiano. Si bien habla para una clase pequeño burguesa y una clase popular al mismo tiempo, lo mirás y te cagas de risa. Te das cuenta que está atravesada toda por el proyecto gringo la sociedad colombiana. Y a Venezuela le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo. Lo que pasa es que Venezuela Sí, tienen ahí la trinchera con los tuvo bolivarianos. No un sé fuerte si. lazo con China, con Rusia y con Cuba. Cuba, pero nunca dejó de tener toda la gente, por ejemplo, la gente de Valencia se va a Miami, ¿entendés? Tienen yates ahí directamente en la zona costera y se van a Miami. Entonces es una multiplicidad de cuestiones muy complejas. Cuando las querés analizar, quiénes se vinieron acá al PC, quiénes al socialismo. Acá hay varios sectores del socialismo. Ciertos sectores son Que kirchneristas, hoy otros están. están con Donda, otros con Roy Cortiña, Sí, otros Roberto este, no, Ortiz. no, Que no, hoy. no, impresentable total. Sí. Otros están directamente en un sector universitario que es el socialismo este, donde aparecen los contactos de Gustavito de la tribu, de FM la tribu. Y bueno, y tenés ahí ahora. Si vos los juntás a todos en una marcha. ¿Cuántos son? 500. No, no, no.
No, 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 sin desmerecer a nadie, pero te digo, sinceramente, vos juntás a todos en una marcha y haces una convocatoria. Socialista. No, 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 no. A la par de eso haces una convocatoria del peronismo en marcha. Olvídate, No, no, ya. olvídate, No, olvídate. sin Y duda. todavía están diciendo que representan al obrero. No, pero Entonces, si no lo supieron ¿qué representar, pasa? no. Hay sectores del peronismo que representan a los Blaquier, tampoco representan al Sí, sector obrero, hay sectores del sí. peronismo que representan al neoliberalismo. Ahora, meter a todo el peronismo en la misma bolsa, eso se les ocurre solamente a personajes que tienen muy mala leche o no Claro, saben nada de tal cual. Sí, política. no saben representar No, sí. no, no. Y ellos fueron a atacar directamente a los sectores del peronismo más revolucionarios, no por casualidad, lo hicieron a propósito, como estrategia política. Para ver si se les migraba gente para el lado de ellos. Y ese es un error garrafal, porque no solo no logran lo que quieren, sino que destruyen todas las izquierdas en cadena. Hacés como un. Terminás haciendo Un un efecto dominó. dominó. O sea, era la parada que le hacías al bipartidismo, se la hacías desde el peronismo de izquierda, le ponías el Claro, freno. A no ser que te traicionen desde ahí adentro, que también ocurre a veces. sí. Mira, el ejemplo más claro y más cercano que tenemos fue la experiencia del 2001. Es que vos rompés, a ver, el peronismo Haces. ¿cuántas veces se rompió en cuatro partes? Miles de veces. Ahora, cuando vos rompés generando presión en los gremios y cada uno traba sus relaciones y vos sí podés apoyarte en la izquierda, podés hacer una parada medianamente de presión. Ahora, cuando la haces al revés, porque ellos mismos no siguen ni siquiera sus propios refranes, que te podés aliar a los bonapartistas para enfrentar a la derecha, pero nunca a la derecha para enfrentar a los bonapartistas, que lo decía Trotsky, son recontra Trotsky, pero no la siguen nunca esa ley. No, y aparte son sectarios. Vos Se fíjate que alían a Bonadeo para enfrentar a Timón y Pumba. Escuchá, no. este año que fue el primero de Igual se lo mayo, ganaron por moco propio eso también, ¿eh? el primer,